Toda la lección es completamente diferente y eso hay que tener como un principio básico. Y siempre va a tener sus características principales pre-campaña, dentro de la campaña y post-campaña inclusive, porque recordemos que van a haber ciertas figuras políticas que saldrán de estas elecciones que a lo mejor quedan con un posicionamiento interesante y que piensan en unas futuras elecciones. Entonces también hay que analizar ese aspecto. Pero en esta pre-campaña, lo que estamos viendo en primer lugar es un juego de estrategias en el cual ninguno de los candidatos tal vez se arriesga a algo más que pueda ser disruptivo frente a la sociedad. Entonces, al no existir algo más, al como que van avanzando poco a poco, como que van midiéndose las fuerzas, nosotros tenemos una campaña que pareciera apagada, pero si vamos viendo cuáles son las estrategias, lo principal que en este momento, y si recordamos que tenemos algunas encuestas como están liderando, donde Daniel Noboa va con un 31% hacia la baja, Luisa González se mantiene entre un 25 a 26% y tenemos a un Jan Topic que está asomando más del 15% frente a un 21% de indecisos. Entonces, si tenemos un 21% de indecisos, significa que esa cantidad es la que va a terminar decidiendo cuál va a ser el nuevo presidente. Entonces, dentro de eso, lo que se llama la campaña basada en la guerra de inclusive de Vietnam, se llama la microguerrilla, en el que se van realizando campañas poco a poco de base territorial, estableciendo bases de forma silenciosa con la finalidad de que esas bases, esas pequeñas agrupaciones, trabajen territorialmente, no un puerta a puerta, sino empezar hablando con las personas, empezar a tratar de ir por redes sociales, por medios de comunicación, y de esa forma ir posicionando el mensaje que van marcado en dos temas, el tema de la seguridad y el tema de la productividad, que conjuntamente está actualmente con esta crisis de la energía eléctrica. Ahora, doctor, tendrá cuidado ese tema de mencionar encuestas, encuestas. Por ejemplo, todo el mundo ya los empezaron a posicionar a Noboa, González y Jan Topic. Topic. Con ese cuento, pues ya no hay nada que hacer. Vamos a llegar a las elecciones y ganará el que está primero y quedará segundo el que está segundo y tercero el que está tercero, porque empiezan a posicionarle así y por ejemplo, queda un cucalón por ahí, no tendrá oportunidad de ascender un poco. Bueno, nosotros tenemos varias perspectivas. Recordemos, Cucalón en este momento lo que está llevando es una campaña interesante donde habla de un hombre moderado, un hombre con ciertos conocimientos y sobre todo destacando su trayectoria y experiencia en el sector público. Entonces, en este momento, cuando se hacen las campañas pre-encuesta, es con la finalidad de ir afinando ciertos detalles ya para la campaña, porque es lo que más es, más que hablar de un tema cuantitativo, hablamos de un tema cualitativo. Pero recordemos que siempre va a existir una especie de un voto duro, que, por ejemplo, lo está manejando Luisa González, tratando de fortalecer ese voto duro para que no vaya tal vez alguna otra tendencia. Y que se ha mantenido. Y si recordamos y si vemos las elecciones pasadas, porque hay que revisar un poco también votación histórica, y hablamos de candidatos como Luisa González, que ya participó como un candidato que fue como una especie de outsider y que ganó las elecciones, como Daniel Noboa, ahora hay un Jon Topic que se quiere presentar como un outsider, pero van a haber dentro de campaña cosas. Que es donde habría que analizar más cómo manejan las emociones. Recordemos un Daniel Noboa en las elecciones anteriores estaba entre el séptimo, octavo lugar en las encuestas pre-campaña y terminó finalmente ganando. Entonces, Sí, pero, pero, ¿qué decían las encuestas en el tema cualitativo? Fernando Villavicencio jugó un papel importante ahí, Por supuesto. situación que no sé si se vaya a Es repetir que son ahora. temas de los outsiders que salen, pero ¿qué era lo que decían las encuestas en el tema cualitativo? Necesitamos alguien nuevo, alguien que tenga visión y que muestre fortaleza. Eso lo mostraba Fernando Villavicencio y con todas las muchas probabilidades que tenía de poder ganar las elecciones.
al existir algo disruptivo en la campaña, la muerte de un candidato político. Hubo un quiebre completo en el sentir del electorado. Entonces, había para que vaya una nueva figura como se lo trastocó como todo. Pasó. Se trastocó todo. Entonces, son los temas disruptivos. Si logramos tener temas disruptivos en campaña, es muy probable que podemos ganar. Es decir, son circunstancias que nadie las puede prever todavía también. Más que prever, es hacer un buen análisis cualitativo. La gente, ¿qué está pensando? La gente, ¿qué desea? Lo que alguna vez decían en algún congreso de comunicación política, a veces las personas mismas no sabemos, y es más, hasta en el tema de consumo, no sabemos lo que queremos al final del día, hay un alto grado de indecisión. Si yo le muestro a la persona, esto es lo que necesitas, y le muevo con una emoción, lógicamente va a tener un resultado favorable. Bueno, Noboa tiene un voto duro en los electricistas este rato. Y los dueños de los almacenes que han vendido exageradamente los generadores. Donde ellos van a hacer un movimiento, un frente para apoyar. Ahora, doctor, viene el tema de los errores. Con usted algo conversábamos ayer. Yo no sé si a veces hay errores que son imperdonables. ¿Y otros qué pasan? Lo de Topic, lo que le dijo a Andreita González, dijo de una chiquita, una mujer chiquita por ahí. Imagínense usted que las mujeres tuviesen una buena formación. Eso es un error garrafal, eso es una alta factura que tendría que cobrarle, que pasarle a Topic. Eso es fuerte, ¿no? O no sé cómo lo ve usted. En la etapa de la comunicación inmediata, como estamos en la actualidad, recordemos nomás un error pequeñísimo de Nebot cuando habló de que se quede en el páramo y eso le valió una lección. Ya ve, ahí ya. Está. Entonces, ahí está. Solo es cuestión de manejarlo al error. Hay que saber manejar el error y manejar, a ver, tratar de no cometer errores. Me refiero a manejarlo al error del otro lado. Y cuando. Para que se lo vayan bajando. Sí, se lo vayan bajando, ¿no? Porque con Jaime esos Durán, errores son imperdonables. Hay errores que son imperdonables. Jaime Durán Barba decía algo en un libro que leía y decía: el candidato que va un poco adelante y que muestra fortaleza, el peor error que puede cometer es atacar al que va atrás. Porque comúnmente el electorado tiene ese claro. Y mucho más si es mujer. O sea, hay que tomar en cuenta otro tema. Imagínese. Entonces, genera esa empatía hacia la persona atacada y de repente empiezo a subirla a esa persona atacada. No estuviésemos hablando este rato de Andrea González si no fuera por el ataque furtivo, feroz que le hizo. Y ella tiene que aprovechar esto. Y no es nada mensa tampoco, ella es sacudidísima. Esta mujer le aprendió a pelear a Fernando Villavicencio. Ya va a ver usted cómo saca réditos de esos errores. En mi modesta experiencia, doctor, siempre que converso con mis amigos así para ganarme un cafecito, porque yo lo pago al café, porque ellos creen que es gratis, termino pagándolo. Y con los candidatos sobre todo. Lo peor que puede hacer un candidato es cometer un error, un error que podría haber sido evitable, es decir, un error voluntario. O sea, usted dice, no, pues los errores a veces se cometen de manera involuntaria. Yo creo que esos son los peores del mundo, que los hemos visto en Loja y que no quiero recordarlos, ¿no? Hay errores deliberados, esa es la palabra. Hay errores deliberados que pudieron haberse evitado y no lo hacen. Lo de Topic es un ejemplo, es un error deliberado. ¿Por qué tenía que mencionarle? ¿Por qué tiene que atacar a las mujeres? ¿Por qué tiene que minimizar a las mujeres diciendo, es una mujer chiquita? Es una mujer chiquita que quiere, fue fuerte eso, pues, fue fuerte, que no debería afectar solamente a las mujeres, ¿no? A todo el mundo. Dice, ¿cómo? ¿Qué es eso de chiquita? ¿Quién es chiquita aquí? ¿Por qué chiquita? Primero dice, ¿por qué chiquita? ¿Chiquita por qué? ¿Porque es mujer o porque es jovencita? Pero no se entiende. Hasta que no aclare eso, también le vamos a dar acá, ¿no?
Por supuesto, y tratará, ¿cuál es la estrategia cuando existen errores comunicacionales? De tratar de llamar la atención con algún otro tema y adicionalmente no hablar del tema. Entonces, lo que le favorece en este lado a la candidata es tratar de que se siga hablando del tema y tratar de que él vuelva A cometer otro a error. cometer otro error. Mientras tanto, por su parte, él lo que debe hacer es mantener, en estrategia, lo que diría la estratega es tú mantén silencio y no topes ese tema y medir Claro, por dónde doctor, está. doctor, le decía, si vamos por los tres candidatos que están punteando, qué manera de haber cosas como para bajarlos al último lugar a los tres, si es posible. Vaya con la segunda. Cada que abre la boca le saltan al paso con la contradicción. Sí, Con cosas, ¿sí o no, doctor? sí y eso lo van a seguir haciendo. Y eso lo van a seguir haciendo. Y recordemos que, por ejemplo, por la parte, Daniel Noboa, en cambio, utiliza todo el aparataje estatal para a lo mejor ver ese posible candidato outsider. Y si nos fijamos, más que fijarse en Luisa González, se está fijando en dos temas: en el territorio como tal, Manabí, y hemos tenido obras en Manabí, inauguración de obras en Manabí, hemos tenido la eliminación de radares, Presencia en Guanabí. la eliminación de radares y por lo tanto de multas en Manabí. Y esos radares fueron ataques para dos cosas, si nos damos cuenta. El uno, para ganarme al electorado de Manabí. Y dos, para mandar un mensaje, tratar de mandar un mensaje indirecto, estos radares de quiénes son. Por un lado, Claro, de Jean Topic. en tópico. Que ahora no asoma, que alguna cosa, todo, pero están en los medios de comunicación notando y dando a entender que son de Jean Topic, y de esa forma, ¿qué es lo que está diciendo? Jean Topic les cobraba multas por el tema de estos radares y yo se los quité. Entonces, trata de poner la figura del héroe, de yo estoy preocupado por ti, porque recordemos que el sector de Manabí ha sido un lugar donde ha Un sido de bastión fuerte. fortaleza, bastión Sí, de sí, la sí. Revolución Ciudadana, y es un lugar al que había que atacar, al que había que ir y entrar de una u otra forma. Entonces, lo está haciendo territorialmente y está utilizando, lógicamente, el aparataje estatal para poder, por un lado, entrar en territorio y, por otro lado, tal vez quitarse el riesgo que puede existir por parte de otro candidato. Claro, y sí, la mujer Eso. habla y le caen, pero de verdad no hay manera, no hay por dónde, es que es una cosa es impresionante. Tan pronto abre la boca y ya le caen con las contradicciones, cómo han hecho todo lo contrario. A Noboa, en cambio, se lo baja, no hay luz. Ya ven, por votar por Noboa, no hay luz. Y lo peor es que no sé, es un argumento, a mí me parece no muy político, no muy, dije, porque si mañana llueve torrencialmente en el Ecuador y todos los días, y hay agua en abundancia en el Ecuador, ahora vienen inundaciones, pero bueno, el caso es que la energía no se va a menos que haya un huracán aquí. Ahora vuelta, ¿qué van a decir? Porque el problema hasta este momento. El talón de Aquiles de Noboa Es energía. es la energía. Es la energía. Ahora, tiene un problema tan grave, doctor, que si sigue la sequía, por eso es que hay gente que de la oposición, dolorosamente, que rezan el Santo Rosario para que no llueva, para que haya problemas en el Ecuador y no haya energía. Y de esa manera a ver si le podemos ganar, lo cual es cruel. Por Eso supuesto. es cruel, eso no es político. Pero ¿qué pasa si se invierte eso? Si mañana llueve demasiado y hay cantidad de agua, y hay buena energía, ahora ¿qué va a pasar eso? Porque por ahí va el talón de Aquiles del hombre o hay otros. Mire, que siempre yo digo, una debilidad hay que convertirla en fortaleza. Y al final del día, es un tema que comunicacionalmente se lo puede manejar muy bien. Y tomando en consideración lo que usted dice, ¿qué sucede si a futuro, si aquí a 15 días,
vuelven los caudales de agua, que regresa el tema al funcionamiento normal de las hidroeléctricas. ¿Qué es lo que vamos a tener? Nosotros tenemos en la actualidad noticias que la crisis eléctrica va a estar hasta marzo o abril del siguiente año. ¿Qué sucede si se soluciona en noviembre de este año? Va a tomar una catapulta el presidente, porque va a decir: solucioné un problema que lo teníamos previsto para marzo. Y por lo tanto, esa debilidad que estaba teniendo la puede convertir en fortaleza, y lo que le va a terminar haciendo ver con el electorado es: Daniel Noboa es una persona que solucionó antes de lo que tenía previsto. Entonces, todo es un juego de roles, y cómo se vayan funcionando también temas externos, porque hay que lo que manejamos a lo interno. Lo interno, ¿qué es lo que yo puedo manejar? Mi comunicación, mi imagen, mi estrategia. ¿Qué es los factores externos? Lo que viene de afuera, lo que yo no puedo y no tengo control. Temas como la inseguridad, y ojo, la inseguridad puedo hacerla controlar, puedo tener cierto control, siempre y cuando esté dentro del gobierno. Pero si no estoy dentro del gobierno, tendré que saber cómo manejo ese mensaje. Por otro lado, también tenemos los temas externos, como por ejemplo estos temas de la crisis hidroeléctrica, que a lo mejor no influye, y podríamos decir que lo que está ahora y que vemos en los medios de comunicación, usted no ve, sucede esto en los medios de comunicación, sucede esto en el tema eléctrico, es por tales y tales razones que en la actualidad no estamos haciendo. Lo que está dándose es: no hicieron tales y tales presidentes que han pasado lo que tenían que haber hecho en su tiempo, y ahora estamos tratando de mejorar. Ese es el mensaje que se está escuchando. Entonces, yo creo que por ese lado el mensaje se lo está manejando de una forma prudente, no muy fuerte, porque recordemos que en temas álgidos siempre se va a generar doble tema de discurso. Por un lado, hay muchas personas que dicen: sí, le explotó una bomba que está en la mano. Por otro lado, hay personas que dicen: no, pero ya tenía que haber hecho algo. Entonces, ese choque es lo que hay que saber manejarlo de una forma estable y prudente. Doctor, y luego vamos al último tema. Vamos a un último tema que es imprescindible. Es los técnicos se han aprendido un tema, creo que le llaman reflejo. Los técnicos de radio le llaman reflejo a un problema que hay. Reflejo, creo que es, sí. Eso se va a impactar en los candidatos provinciales. Uh-huh. Ahí viene la cosa. Porque este es un tema que no va a perder vigencia ni un solo segundo. Los candidatos a la asamblea ya la tienen, según ellos, la asamblea la tienen en el bolsillo los tres primeros. Y que el cuarto se lo disputan. Es decir, ellos se ubican tal cual usted ha ubicado de acuerdo a esas encuestas. Que Noboa saca uno, que la Revolución Ciudadana saca otro, que Jan Topic saca otro, y así. Y que si Jan Topic despunta, probablemente saquen dos. Y los de... ¿Qué es eso? ¿Cómo será esta vez en Loja? Loja a veces es impredecible, doctor. En Loja, la gente, de no ser por lo que pasa en la alcaldía, y mire usted que la alcaldía gana, la alcaldía, doctor, que ojalá algún día nos acompañe usted, que si es tan gentil analizar solo ese tema, la alcaldía gana no es porque los alcaldes ganan con mayoría de votos, es exactamente lo contrario, porque ganan con una minoría de votos producto de la proliferación de candidaturas. No sé si me expliqué bien, hablo demencias, pero no sé si usted la caló bien, la capta, ¿no? Es decir, estos alcaldes ganan con un poquito de votos porque hay una mayoría infinita de candidatos. Entonces, por eso es que ellos llegan a ganar. Lo cual quiere decir, a dónde quiero llegar, doctor, es que en Loja no es que no saben votar. En Loja se sabe votar, pero desgraciadamente también se divide el voto. Influye mucho el tema del corazón, el guacho, el chungo, que yo soy amigo de este y tengo que votar por él, desgraciadamente, y así empieza a perderse el voto para candidatos fuertes. Doctor, por eso, ¿cómo va a influir las candidaturas presidenciales en las candidaturas a la Asamblea Nacional?
provincial. Mire, habrá el voto de arrastre que siempre es importante y no hay que negarlo. Tenemos, a lo mejor, y hemos visto, siempre hay que ver la votación histórica donde para medir el comportamiento de los votantes. Entonces, nosotros vemos en la votación histórica, tenemos en la provincia de Loja, tenemos dos cosas. Uno, que ganan las personas que ya tienen conocimiento, lo que le decimos políticos de carrera o lo que se puede decir ya figuras conocidas que han estado en el medio y que tienen lógicamente un porcentaje de aceptación fijo, y ese voto duro hace que por esa misma proliferación de muchísimos candidatos, de nuevos candidatos y todo, hace que estos nuevos candidatos simplemente se vean opacados y que no logren tener la cantidad de votos para poder llegar a ocupar una curul. Entonces, el tema en alcaldes, hemos tenido alcaldes con un 28-29% de aceptación, cosa que no debería darse. ¿Sabes? O sea, no están legitimados. No están legitimados. Entonces tenemos nosotros una ciudadanía de un 70% diciéndole, no, yo no estoy de acuerdo con el que está sentado como burgomaestre. Igual sucede en los asambleístas. Muchas personas, y cuando hemos hecho algunos focus group, inclusive recientemente, la gente no conocía quiénes son los asambleístas. Y que habían escuchado, y lo que habían escuchado de los asambleístas eran cosas malas. Y entonces me lleva mucho a la reflexión esto. A ver, ¿cómo es eso de que eligieron asambleístas y no conocen a los asambleístas, y lo que han escuchado a los asambleístas en su mayoría son cosas malas? Los que los conocen personal, directamente a los que están como asambleístas, dicen sí, sabrán dar las características que verdaderas o que tienen su reflejo de lo que los conocen personalmente, pero un electorado, si usted va al centro comercial y les pregunta en este centro comercial quiénes son asambleístas, tal vez dirán uno, máximo dos nombres. Entonces, si no... ¿Y eso por qué se...? Los concejales es un tema curioso, que no los conocen por concejales, no los conocen, aunque usted... Ni los mismos personeros municipales. Ni los mismos, incluso empleados, no los conocen a los concejales, es un tema, por eso, pero es un tema que lo vamos a tratar en otro programa de manera muy particular con usted, si es tan gentil. Por ahora nos ocupamos de que va a haber incluso... O sea, de nuevo, una repercusión en los candidatos presidenciales, dice usted. Va a haber una repercusión, ha de haber un arrastre. Yo, si me atrevo hablando de votación histórica, va a haber un arrastre, que tal vez será significativo o no. Yo creo que habrán, y siempre, tenemos cuatro asambleístas, dos por arrastre y comúnmente dos por su votación y por su historia como tal. Claro, le voy a poner para que usted lo procese, doctor, aunque usted es el que debería darme a mí sus insumos. Claro, sí. El candidato de Novoa tiene complicaciones de todas maneras, de alguna u otra manera, internamente, externamente, tiene complicaciones el candidato de Novoa a la Asamblea. La segunda candidata, casi es la misma historia, alguna diferencia obviamente muy marcada, pero ni adentro de su organización política ya se preparan para no votar por ella, se preparan los mismos militantes para no votar por ella, porque ni siquiera la conocen, no la conocían, nunca la vieron en ese partido político. Anote, doctor, van dos. Tres, Jean Topic. No se olvide que el ingeniero Dávila, de todas maneras, en la última elección, ganó por sus propios fueros, salió por sus propios fueros y ganó arañándose. Uh-huh. Arañándose ganó las elecciones, la elección de la asamblea que hasta ahora la rige, ¿no? Por supuesto. Y ya, hasta ahí llego. Nada más los tres que puntean, para que vea usted que de todas maneras tal arrastre, doctor, no está garantizado del todo, ¿no? No está garantizado del todo siempre y cuando las estrategias del resto de candidatos vayan encaminadas, lógicamente, a,
a ganarse el electorado. Pero ¿qué es lo que sucede? O sea, yo no veo, en la actualidad veo dos por ahí candidatos que ya han asomado que están haciendo algo de trabajo territorial. Dos. Entonces, si no veo algo disruptivo, si no veo algo que de verdad me llame la atención, que rompa el esquema, vamos a tener una misma historia. Por lo menos unos dos de arrastre y por lo menos uno, y recordemos, arrastre. El candidato del presidente, a lo mejor tal vez no lo conocían, y recordemos que en primera vuelta... Y por eso votaron. Exacto. Si ahora lo conocen. Así no lo conocían. Pero ahora lo conocen. Ahora entonces, lo conocen, y habría que ver cuánto es lo que lo conocen. Ahora es un tema fuerte para él. ¿Porque lo conocen van a votar por él o porque lo conocen no van a votar por él? Ese es el riesgo que se corre. Ese es un riesgo. Es un riesgo cuando uno ya se es conocido. Exactamente, doctor. Uh-huh. Qué fenomenal. Anoche un café. Por eso mismo. Y como le decíamos, la segunda, tienes tremendo problema interno. Nadie la conoce ni internamente, peor afuera. Entonces, la misma gente se preparan ya para ver a quién apoyan. El tercero, ya le dijimos, ganó arañándose. No obstante, su candidato es más movido y ahora sí puede arrastrarlo, puede convocar más gente. Y hay otros candidatos a la cola que perdieron ya en las elecciones anteriores y ahora van a ratificar la derrota. Si antes perdieron, ganaron un porcentaje, digamos, al azar, un 20%, ahora sacarán un 15%, porque ahora les van a dar más duro, van a decir, de nuevo vos otra vez, ¡prin! Otra vez una golpiza, pero de esas, ¿cómo es que se han inventado ahora? Les dicen cuando los golpean a la gente, como ayer que quemaron a dos delincuentitos peruanos, yeah. Los quemaron, prendieron una fogata, y los pusieron como ser de esos linchar. Chanchitos, no, como ser esos chanchitos que los queman así, En el pueblo los queman, los cogieron a los dos y los asaron y los mataron, murieron así calcinados, ¿no? Ahí los prendieron, dice, ya con la policía, los jueces ya no podemos, dicen los peruanos, viven la misma historia que el Ecuador y les prendieron fuego. Entonces esto les van a dar palo democracia, va a ser aquí palo democracia, van a decir, para que aprendas a respetar al pueblo, a que nunca más te burles de este pueblo. Ya te han dado lecciones al uno, al otro, y de nuevo están acá, de nuevo los van a derrotar. Entonces es un tema bien complejo el de Loja para estas elecciones. Sí es complejo, la votación de Loja también es analítica, eso es importante destacar, pero hay que recordar que también es emotiva, de por sí la votación es emotiva. Exactamente. Y recordemos que quien tiene más hinchas es porque muestra mayor fortaleza. Entonces, nos gusta estar con quién, con el ganador. Y eso la otra va palabra a influir es bastante. Arribismo, doctor. El término, el eufemismo que usted no quiere utilizar, que es fuerte, pero hay arribismo en Loja. Y así es, la gente vota por el ganador, la gente vota por el ganador, yo allá con ese no saco absolutamente nada, con este cualquier cosita me puede caer y vamos a sumarnos ahí, y es verdad, uh-huh. Y eso sí es absolutamente cierto. Entonces, ¿qué es lo que tienen que demostrar en este momento los candidatos a la asamblea, por ejemplo, y a lo mejor quienes van sin candidato a la presidencia, tienen que mostrar, por un lado, fortaleza, tienen que mostrar estructura y tienen que ganarse el cariño de las personas. Decir, yo tengo las mejores propuestas o yo tengo la mejor carpeta como tal, no va a influir. No influye, señor, ni influir. Qué bien. Y otros que dicen, yo no gano porque no tengo plata. Eso es otra farsa. Esa es la farsa más grande. No recuerdo el nombre del prefecto, que es actualmente prefecto de Pastaza. Es joven. El prefecto de Pastaza se llama. Deme unas 8. Tendrá unos 35 años. Y él hizo una campaña muy interesante cuando se lanzó
para asambleísta. Ese André Granda. André Granda. André Granda. Entonces, claro, André Granda. Él hizo una campaña súper interesante y disruptiva. Sí, lo ubico. Sí, donde lo ubico, no papel. Pegaba ni un papel. No pegaba ni un no papel. No pegó ni un ni papel. Pintaba paredes, ni pintaba ninguna nada, pared. Nada, nada. No era mal educado, nada, no abusivo. No era mal educado, no era abusivo. Y estuvo porque solamente se elegían tres asambleístas, por eso no entró como cuarto. Y era una figura joven, una figura nueva, y que quedó tan bien posicionado que actualmente es prefecto. Claro. Y que hizo igualmente una campaña sin dinero. Modesta. Modesta, en redes sociales, pero muy estratégico. ¿Qué ganó? Pero es que es la bien preparado también. Lo noté. Sí, es muy preparado, es muy bien preparado, pero es que ese es muy el estratégico. Cuento. Es que eso es todo. No me vengan aquí que no tengo plata, por eso es que no gano. Eso es conformismo. No. Entonces mejor no me meto de candidato. Ese es un ardid, doctor, perdóneme. Uh-huh. Se llaman ardides. Es decir, la gente es un pretexto que busca para ya justificar sus inmundas derrotas. No me vengan con tonterías. Los líderes, cualquier escenario es bueno. Por supuesto. Y tienen la oportunidad de hacerse conocer, de conquistar a la gente, es decir, con el hay algunos que, ¿cómo dicen en mi pueblo? Con pinta y verbo y pueden ganar. Otros ni con pinta ni con verbo, porque no tienen ni pinta ni verbo, es lo más triste. No tienen pinta, no tienen verbo, no tienen plata, no tienen nada, desde ya están derrotados. Desde ya están derrotados. Así es que los ardides no vienen aquí esta vez, no vengan a justificar que no tengo plata y que por eso no gano, ¿no? Me parece bien, doctor, el análisis que usted hace y que pone como ejemplo al hombre que ganó sí, la prefectura. Mire, usted mencionó una palabra muy específica, liderazgo. Liderazgo. Y quien sabe manejar liderazgo, empieza a manejarse tal como mismo es, comprende sus debilidades, comprende sus amenazas y las convierte en fortalezas para poderlas acaparar. Y eso hace que pueda tener una buena lectura. Y tampoco se llena un líder jamás, jamás de los jamases va a llenarse de su propio criterio, sino que va a analizar siempre todo el territorio. Decía Sun Tzu en El Arte de la Guerra, decía, para poder ganar una guerra, tienes que ganar primero tu guerra interior. Exactamente. Y poderte vencer a ti mismo. Gracias, doctor. Muchas gracias. Vamos.